¿Nunca te ha pasado que entras a una partida de Valorant y vas hasta abajo de la tabla y no puedes dar ni un tiro en toda la partida? O por el caso contrario, que comenzó la partida y tú empezaste siendo Dios y luego no das ni un tiro y pareces hierro 4. Yo entiendo lo doloroso que puede llegar a ser. Es por esto que el día de hoy les voy a traer el método Jaime. Es un método que encontré por internet y yo creo que a más de uno le va a servir para poder enfrentar ese tipo de situaciones, las cuales, pues bueno, son muy complicadas de superar, ¿no? Antes de comenzar con el video, gente, les quiero recordar que hago directos por Twitch. Esos directos son todos los días, así que, gente, pueden ir por ahí a decirme hola. Y además de eso, que me pueden seguir en mi Twitter, ahí soy muy activo y pueden interactuar conmigo. La primera letra del método Haim es H, hidratarse. La gente no entiende lo importante que es estar bien hidratado y tener buenas horas de sueño para poder jugar Valorant. Y es que si no has dormido bien y no has tomado mucha agua últimamente, es muy probable que tus decisiones y en general tu rendimiento no sea el mejor. Cuando estés muy tilteado, tomes un poquito de agua fría y te relajes. Tienes que dejar pasar y relajarte, ¿ok? Si no te relajas luego de un tilteo, no vas a poder seguir con tu partida de una manera óptima, ya que ese es el primer paso, relajarte. La segunda letra del método Haim es analizar. En las partidas en las cuales lo has hecho muy bien de la nada y eres como Jesucristo y luego ya no eres ni un hierro 4, piensa, ¿por qué ahora estoy jugando mal si comencé jugando tan bien? Esto es más que nada un análisis. Seguramente como comenzaste jugando muy bien, tú crees que eres muy superior al enemigo y juegas con ángulos o jugadas muy estúpidas las cuales no tienen ningún tipo de valor. Pausa, analiza. ¿Qué llego haciendo mal estas últimas 5 rondas que no he hecho ni madre? Ah, sí, cierto, he pushado medio porque me creo medio Dios. Ok, entonces vas a cambiar la jugada. Vamos a jugar más pasivo y vamos a jugar solamente a mi aim. O vamos a jugar a que entren o al contacto de mi compañero. Y ese tipo de cosas van a hacer que tú puedas ganar más partidas. Es cierto que algunas partidas vas a pegar como Jesucristo y puedes permitirte hacer este tipo de cosas de piquear como loco. Pero créanme que piquear como loco y hacerlo bien no se refiere a que sea correcto. Y por el caso contrario de la gente que no ha hecho nada en la partida, gente, no se preocupe. Piensen, ok, si no tengo un aim muy fino el día de hoy, ¿cómo puedo jugar con mi equipo para que podamos jugar juntos? Y así, al menos ellos puedan sacar provecho de mí. Piensa, ¿será que sea buena idea estar jugando solo en un sitio si no pego ningún tiro? ¿O por qué mejor no juego Riddick con mis compañeros y aprovecho mi utilidad como Omen, como Viper, como Sage? Piénsenlo. El tercer paso del método AIM es examinar. Este paso de examinar importa mucho, ya que al momento de examinar tienes que verificar que todo lo que tú sueles hacer, por ejemplo, tu postura, la manera en la que agarras el mouse, el DPI o lo que sea que pueda llegar a afectar tu gameplay de manera física, esté en correctas condiciones. Créanme que todo influye para poder jugar de una manera constante en Valorant. Entonces, este paso es para que puedan verificar todo, cualquier tipo de cosa que crean que pueda influir, porque va a influir. Y el último paso del método Haim es la mentalidad. Créanme que no hay enemigo más grande que uno mismo. Si tú mismo te comienzas a colocar barreras ilimitantes, va a ser muy complicado que puedas sobrepasar ese tilteo que tienes en plena partida. Debes de comenzar a pensar como ganador. Piensa y actúa como ganador. Piensa que eres bueno. Créeme que si siempre dices que eres una mierda, va a ser una mierda. Piénsalo bien. Además de eso, te recomiendo mucho que tus pequeñas victorias las celebres. Y no hablo de pequeñas victorias por ganar la partida. Por ejemplo, imaginemos que en una ronda mi objetivo es lurkear. Si esa ronda lurqué y logré matar a uno, y porque yo maté a uno, mi equipo ganó la ronda, celébralo. Dite a ti mismo, eres bueno lurqueando. Ese tipo de cosas van a hacer que te dejes de enfocar tanto en solamente lo que haces mal, pero igual vas a enfocarte en lo que haces bien y vas a encontrar una balanza. Porque créanme que todos, hasta la gente muy radiante, top número uno, comete errores en sus partidas. Y es normal, gente. Entonces, celebren sus victorias, tengan mentalidad y actúen como un ganador. Y créanme que van a comenzar a tener mejor desempeño en sus partidas competitivas.